Here's another video about the pears development after the fruit bloom. Petal fall. We already start seeing little pears coming on. We still have some bloom left. That's the late bloom. You can see some pots there, and that's not open yet. It's amazing what Mother Nature can do. And we got something here that nobody wants in their jar. Too much problem. Looks so nice. Can't focus. Dandelion seeds. This is a Bartlett pear. Right now, we don't know much. I mean, the difference between Bartlett and Bosc, it's no difference. This is a Bosc tree. Well, on the distance, it's no difference, not much, but you get close, you can see the difference between this variety and this one. Bartlett and Bosc. We gotta be here. Looks like a queen. No, it's not a queen, it's a drone. We'll find out it's a drone or it's a queen. It's a drone. Oops, I lost it. Yeah, it's a drone. I thought it was a queen, but no. This is a female, I mean, a male bee. He's gonna die because he got only one purpose after the purpose, the hive or the bees, the rest of the bees push them out. Looks nice, have a bloom on the pears. The next thing we're gonna see is the cherry development. So we'll see you in a little bit. Bueno, ahora vamos a cambiar a la cherry.
Parece que aquí no nos afectó el frío, se mira muy bien. Se mira que tiene mucha fruta. Hay huertas que sí están dañados por el frío. Como les, no sé si los dije en el último video, hay bloques que no se van a piscar porque está quemada la fruta por el frío que hubo la última vez. Parece que aquí está bueno, no está quemada. Y acá tenemos la huerta de la manzana también. Ya se alcanza a ver la manzanita ahí. Regresar a la cherry. Hay uno que otro árbol que sí la tiene chiquita, pero no la tiene chiquita, pero tiene chiquitas que se van a caer. Pero la mayoría se mira buena. Hay unos árboles que tienen mucho más que otros, pero la mayoría está cargado de fruta, señores. Parece que en este bloque sí va a haber mucha producción. Hay bastantilla. Ahí los dejo con este video y nos vemos en la próxima, señores. Hoy, por cierto, voy a enseñarles cómo van los injertos, pero mejor será en el próximo video. Ahí les dejo con estas bonches de cerezas, señores.